pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Piedad y contentamiento. Cuando vaya a España, iré a vosotros. Carta a los Romanos, capítulo 15, verso 24. Pero no vino. Sus proyectos de un nuevo destino fueron truncados y nunca Pablo pudo realizar su viaje a España. Así es Dios para con nuestras vidas. Él tiene siempre la última palabra sobre tus proyectos, deseos y sueños, y siempre tienen que hacer la voluntad de Dios y descansar ahí y morir también ahí. Pablo deseaba visitar España, pero sus prisiones se lo impidieron, lo cual ni frenó su trabajo ni trajo a su vida resentimiento alguno por el hecho de haber tenido que renunciar a su deseo de visitarnos. Como Pablo, todos tenemos sueños rotos, esperanzas que se quedaron por el camino de nuestras vidas. Y no siempre esas cosas a las que Dios nos lleva a renunciar son pecaminosas. Pablo solo deseaba que con más rapidez se propagara el mensaje del Evangelio y que más personas pudieran alcanzar a conocer de la maravillosa gracia que Dios estaba derramando sobre los hombres a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero Dios tenía otros planes para él, y del mismo modo que las expectativas sobre su viaje a Roma se transformaron radicalmente, su sueño de visitar España fue truncado por la prisión que fue a desembocar en su muerte. ¿Y qué mensaje recibimos de este hombre desde esas prisiones? Por increíble que pudiera parecer, lo que recibimos son palabras de gozo, de esperanza y de ánimo, cosas que a cualquiera de nosotros nos parecerían locura, dadas las circunstancias, eran las que nacían del corazón de Pablo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versos 6 y 8. Contentamiento. Qué palabra misteriosa, ¿eh? Y digo misteriosa porque para muchos de nosotros se presenta oculta y esquiva, y nos es difícil asentarla en nuestra vida. Piedad y contentamiento. Ciertamente leído es fácil de comprender. Sabemos de su significado y de la necesidad de aplicarlo. Pero cada vez que en nuestras vidas vamos siendo llevados por Dios a este punto de tener que renunciar a nuestros sueños y a nuestras esperanzas, el descontento y la tristeza se sientan frente a la puerta de nuestras casas, esperándonos cada mañana, incansables, incesantes, implacables. Y si cometemos la osadía de enfrentarlas apoyados simplemente en nuestras propias fuerzas, fracasaremos. Pues tales cosas simplemente son vencidas desde la intimidad de un corazón rendido en adoración a Dios. Recuerda que cuanto más grande sea aquel gigante, más tiempo de rodillas. Sustento y abrigo, cosas suficientes para estar contentos. ¿Será realmente que somos seres vanidosos? ¿Será que no acabamos de comprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Lo cierto es que no siempre estamos contentos con solamente el sustento y el abrigo, y vamos añadiendo y añadiendo hasta que Dios no es suficiente. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Carta a los Efesios, capítulo 2, versos 4 y 5. Rico en misericordia. ¿Hay o puede haber algo más? ¿Algo que pueda llegar más alto, más lejos, o que cale más profundo? No había estrellas ni planetas. Por no haber, no había ni vacío. No existía nada, solo Dios. Y en su corazón un deseo de crearte a ti y de amarte hasta el punto de morir por ti. Y lo hizo. Decidió crear un universo solo para ti, embellecerlo con sus grandes maravillas. Y una vez creado, te creó y te bendijo, te amó y te regaló su vida. ¿Qué valor tienen tus sueños en la eternidad? Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas las lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos. Y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová. Porque Él mandó y fueron creados. Y los hizo ser eternamente y para siempre. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.